En apoyo al sector ganadero de la entidad, la Secretaría de Fomento Agropecuario entregó 193 cartas de autorización del programa de apoyo a la adquisición de vientres, con un recurso liberado de 1.600.000 pesos que permitirá a los beneficiarios acceder a capacitaciones y algunas especies para enriquecer sus líneas de producción. En entrevista, el titular de la CEFOA, José Luis Ramírez Conde, refirió parte de los apoyos a otorgar. Estamos hablando de un programa denominado Capitalízate, que es básicamente la oportunidad de todos los productores que se inscribieron a tiempo y cubrieron con los requisitos de tener acceso a una capacitación y desde luego poder contar con apoyos en otros insumos, sobre todo semen sexado y desde luego también propiamente en semovientes, ¿no? Estamos hablando de unidades animales. Cada proyecto fue previamente evaluado para determinar que cumpliera con los criterios de elegibilidad. Se les da toda la posibilidad, todas las garantías a la gente para que ellos puedan escoger dentro de los productores quién cubre mejor los requisitos, tanto técnicos y desde luego, ¿por qué no decirlo?, económicos. Es por fases el apoyo que se da. La primera fase, como ya lo comentábamos, tiene que ver con la capacitación. Tenemos médicos veterinarios abocados a hacer el análisis de las condiciones de cada uno de los proyectos. Los beneficiarios se harán acreedores a una capacitación que les permitirá mejorar sus técnicas de producción y el cuidado de las especies. Es muy bueno, ¿no? Porque aprendemos nuevas técnicas, tanto en producción como a veces en comercialización. Hacer subproductos de nuestra colmena. Nos enseñan, por ejemplo, alguna duda que tenemos, o sea, de que cuando nace el cerdito, qué hay que hacerle, o la puerca cuando se está gestante. ¿Con esto mejoran su producción? ¿Qué sí. pasa con esto? No, con esas capacitaciones sí mejoramos todo. Salvar lechones y por ejemplo, que las cerdas produzcan más. Diana Zempoalteca, Ahora Noticias.